corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Verte crecer es mi mayor recompensa, y tu sonrisa da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar. Estoy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar. Excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. En primavera que se viste cada día de belleza y esplendor, son como
como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Las quisiera detener. No estamos celebrándolo en cualquier acontecimiento. Si es importante para la familia que se bautiza, todavía más importante para la iglesia, porque se incorporan a la familia de los hijos de Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papás y padrinos, ustedes que piden el sacramento del bautismo para estas niñas,
son puras niñas. Para estas niñas se comprometen papás, se comprometen padrinos a educarlas en la fe de la iglesia. Esa misma fe que también ustedes, papás y padrinos, recibieron el día de su bautismo. Siendo así, yo la recibo en nombre de la iglesia y las marco con la señal de la cruz en la frente. Después la marcarán los papás y luego los padrinos. Voy a pasar a su lugar. Que sea de ustedes la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el óleo en el que las ungimos hoy en el nombre del mismo Cristo Jesús. Al bautizar papás y padrinos, la iglesia también nos invita a que renovemos nuestra fe, que profesemos de una manera solemne la fe en la que van a ser educadas estas niñas, la fe que vamos a transmitir y que estamos viviendo. Esta misma profesión de fe también implica una renuncia, que renunciamos al mal que nos aparta de nuestra fe. Papás y padrinos, renuncian ustedes a Satanás, a todas sus obras y seducciones. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digamos entonces juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Papás y padrinos, ¿quieren ustedes que estas niñas sean bautizadas en esa fe que acabamos de profesar y que estamos celebrando? Sí. Entonces, así como las fui marcando, vamos acercándonos. Preparen la conchita y la toallita nada más, por favor. Es lo que traemos. Gracias.
Este aceitito con el que serán ungidas en la cabeza nos recuerda en esa consagración para ser como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque el cristiano bautizado está llamado a ofrecerle todo a Dios. Es el primer gesto del sacerdote, ser ofrenda y llevar la ofrenda de los hermanos hacia Dios. En este sentido, al ser bautizadas, ellas están llamadas a ofrecer toda su vida a Dios, como lo hizo Jesús. Profeta, porque a su tiempo van a escuchar y a proclamar la palabra de Dios. Sobre todo si desde pequeñitas las invitamos a la catequesis, pues claro que esta palabra en algún momento saldrá de su corazón como de la voz de los profetas. Y rey, en el caso de ellas, reinas, no porque las vamos a tener en un trono, sino rey significa servidor. En su momento ellas harán una opción en su vida, bien sea por la vida consagrada, por la vida matrimonial, familiar. La vocación que eligen, la profesión o el oficio que ejercen, están llamadas a servir, a poner su vida en las manos de Dios y de los hermanos. Es la primera tarea de los reyes, ser servidores de sus hermanos, como lo fue Jesús. Que nuestro Señor Jesucristo, que las ha liberado del pecado por medio del agua y del Espíritu Santo, las unja con el crisma de la salvación para que incorporadas a su iglesia sean miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todavía no, cuando vayan a hacer su primera comunión o su confirmación, entonces pondremos una bebida en sus manos. Hasta este momento, esta luz que simboliza la fe de sus hijas, de sus ahijadas, es responsabilidad de ustedes, papás y padres. Reciban ustedes la luz de Cristo. Reciban ustedes la luz de Cristo. Es la fe de sus hijas, la fe de sus ahijadas, que Dios pone en sus manos, que Dios confía en sus manos y que Cristo espera encontrar ardiendo cuando vuelva nuevamente. Incorporadas nuestras niñas a la familia de los hijos de Dios, dirijámonos ahora a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó, con las palabras que Cristo dijo, con las que nos dirijamos siempre para hablar con nuestro Padre bueno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues a ver si se dejan nuestras niñitas. Vamos a acercarnos haciendo una fila acá, a ver si pueden salir. Si no, pues las traigan adultos. Las ponemos aquí de frente, mirando hacia arriba. Como uno nada más que las traigan. Permítame presentarles a nuestras nuevas hermanas, quienes han nacido hoy a nuestra familia por medio del sacramento del bautismo. Vamos a darles la bienvenida a nuestra familia, brindándoles todos fuertes aplausos, por favor. Pues que sean bienvenidas. ¿Más bien? Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la confianza puesta en Dios, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.
Como un consejito, antes de que empecemos a tomarnos las fotos, yo los invitaría a que pasen a la oficina por la boleta. Por una simple razón, para que la revisen, por si hay un dato que no esté bien, se pueda corregir, y ya cuando termine de tomar las fotos, pues ya puedan pasar por la boleta corregida, ¿no? Ya pueden apagar sus velitas.
tenemos un muñeco. Ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal. Parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. ¿Y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Ana. Ya me voy. ¿Y si hacemos un muñeco? En nuestra bici hay que pasear. Tu compañía hace falta aquí. Con los retratos ya empecé a conversar. No te rindas, John. Es algo aburrido solamente ver las horas decir tic-tac. Estás adentro. Me han preguntado a dónde fue. Que sea valiente, pide nitrate. Te vengo a buscar, déjame entrar. Tú eres lo que tengo, solo escúchame. Ya no sé qué hacer. ¿Y si hacemos un muñeco? La nieve en el verano. Mirar la arena reposar y broncearme en calma en el verano. Ver la brisa estival que we'll be right back.
vida. Como no eres palmera, eres playera y eres bonita. Tu alma provinciana, eres una madre costachita. Como no eres palmera, eres playera y eres bonita. Vale, por ahí se les invita a los pequeñines para que se acerquen a la piñata. Más hoy elijo el día de
estás cantando, a ver. Es borracho, maduro,
Dejamos mi espacio.
Mira,
corre, una mochita. No, no, no. Una chiquita. Ajá, tiene chicle adentro. Amor, de rápido porque chiquita, nos toca la chiquita, dale. Así, mira. Enséñale, enséñale cómo. Enséñale cómo. Mira, mira. Ahora tú. ¿Qué pende con una servilleta? Una servilleta, por favor. Morde la cuenta. ¡Bravo! ¡Fuerte los aplausos, hombre! Vamos a invitarlos a bailar, hombre, esa bonita noche. Somos sus amigos de la nueva banda Hernández, hombre. Vaya a marcar mi compa, Lenny, dice. Ah!
Gente que está acompañando sobre qué chulada. Thank you.
Debajo del árbol canta el pavo real. Cuando llueve, también de dolor se canta. Cuando llora no se puede, quiero llorar. Y más llorar, me duele el alma de tanto amar. Debajo del árbol canta el pavo real. Cuando llueve, debajo del árbol canta el pavo real. Cuando llueve, también de dolor se canta. Cuando llora no se puede, quiero llorar. Y más llorar, me duele el alma de tanto porque nací y alegre porque me muero. Ayer me llegaron cartas de los ángeles del cielo. Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar. Porque nací y alegre porque me muero. Porque nací y alegre porque me muero. Ayer me llegaron cartas de los ángeles del cielo. Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar. Aplausos, hombre, para los bailadores de esta noche. Fuerte los aplausos, hombre. Vamos a seguir echándole más tema por este lado. Para toda la raza que está pisteando, saludcita la buena. Todas las amigas, hombre. Para todos los invitados. Ok. Seguimos con los temas por este lado, hombre. La nueva banda Hernández, puro Santa Catarina, Michoacán, Oaxaca. Bailando, siempre bailando, cantaba yo ese versito. Bailemos al viento, que más refinado. Vamos a bailar salto, no quiero zambao. Mira con la herida, te baila pegado. Mi cara me mira, me tiene checao. Pausito, pausito, mami. Mi papá.
y la chona se mueve, y la gente le grita, va mejor que la chona, para la quebradita. Ay, la chona se mueve, al ritmo que le toque, ella baila de todo. We'll be right back.
fuertes aplausos fuertes para los bailadores esta bonita noche. Decían que cargaba el diablo, mentiras no trae nada. Lo que traía en su cintura era una pistola escudada. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, 15,000 pesos valía. Marta era aguerrido y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. Su madrecita lloraba y lloraba y se lo decía. Si me dieran libre a mi hijo, 15,000 pesos daría. Y ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Es decir, miras que debo. Con la luna y mañana con el sol me va a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Y ya por esta me despido, pero les dejo una carta para que como tú sabes de mi tal, como tú sabes de mi tal.
amor. Las que me dejaron.
Thank you.
lleve a pasear, la lleve a pasear al estado de Guadalajara, vino a la cabeza. Thank you.
aplausos, hombre. Flor de piña. Márquele, compadrito. ¿Quieren flor de piña, compadrito? Vamos a entrarle, hombre. Vamos a entrarle. ¿Quieren flor de piña para este lado? Para que vayan aquí en Santa Catarina, Michoacán, Oaxaca. Compadrito, somos sus amigos de la nueva banda Hernández, hombre. De aquí por ese lado, gracias por la invitación que nos hicieron para estar hoy aquí, hombre. Que suene machín, ya saben.
agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, 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 Tijuana campeona. Esta idea. Uy, 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 Tijuana paloma. Como abre la boca. Uy, 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 que se suba el palo. Con esta me despido, la iguanita, tiempo, que se acabe.
Mañana tempranito se ponen a lavar los pantalones. Tempranito, hombre, van por el sote. Qué chulo baila, verá. Aquí somos tus amigos de la Nueva Hernández, hombre. Ay, si nos pueden mandar una cervecita por este lado. Por favor, se lo voy a agradecer, gracias. A los amigos de aquí de la fiesta, si nos pueden mandar una cervecita, se lo voy a agradecer, gracias. De mucho corazón, hombre. A lo que fuera que llego, una vieja yo tengo cinco. Hay muchos cantados, el hermano se lo veo. El papel quemado, consigo más un soltero. Estoy un borracho bien dichoso y sin embargo, a lo que quiera que llego,
raza que está bailando, a toda la gente que está ahora disfrutando de la música, de la música de... Saludo para la amiga Griselda, Griselda Ruiz, ¿verdad? Un saludo para la amiga Griselda Ruiz que nos hizo la invitación de estar hoy aquí, ¿verdad? Muchas gracias de antemano. De sus amigos de la nueva banda Hernández aquí de Santa Catarina, Michoacán, Oaxaca, ¿verdad? Y con mi compa Freddy, para cualquier contratación. Gracias a la amiga Griselda Ruiz, hombre. Qué chulada hasta allá en los Estados Unidos, hombre. Gracias por la invitación que nos hizo para estar hoy aquí. Aquí andamos. Aquí estamos echándole temas, hombre. Sus amigos de la nueva banda Hernández, puro Santa Catarina, Michoacán, Oaxaca, para todos ustedes. Seguimos con Madrid, con los Evas. Seguimos con los temas, hombre, para la gente que está piseando, para la gente que está bailando. Viva la cosa con mi donde va.
Hernández, hombre, hoy en Santa Catarina, Michoacán, Oaxaca, gracias por la invitación que nos hicieron para estar allá aquí, hombre. Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores. Ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores. Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias. Y no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. Para que te pones triste, si no diría que llores. Porque desde que te fuiste, we'll be right back.
pequeñita hermosa, linda vas creciendo, como los capos que se encuentran con la flor. Chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Y mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Chiquitita, quiero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Tantas ganas de contigo platicar. Oh, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Y mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tu marido ya ni sopla, tú vas a ser mi mujer.